Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Hearthstone. Hoy os traigo el Centinela, creo que se llama el Centinela Jefe o el Jefe Centinela en modo heroico. Porque, bueno, ya hacía mucho tiempo que no subía la guía de Liga de Expedicionarios en modo heroico. Y la tengo que acabar, que quedan ya creo que dos jefes o tres jefes. Me quedaba nada. Así que voy a terminarlo ya, voy a centrarme en acabar esto, y una vez acabe esto ya tendréis todas las guías de todas las aventuras hasta el día, hasta la fecha de hoy, todas acabadas ya y explicadas en el canal. Una vez dicho esto, voy a proceder a explicaros qué llevamos en el mazo y cómo le vamos a ganar a este jefe. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues el mazo os lo voy a contar, yo os voy diciendo al mismo tiempo para qué sirve cada carta. Sanación prohibida. Lo vamos a necesitar porque lleva bastantes armas. Bueno, voy a analizar el jefe antes de nada. Os dejo ahora. Ahora os sigo contando lo que lleva. Tiene 45 puntos de vida, 30 de salud, 15 de armadura y un poder de héroe que da un por saco increíble. No le podemos bajar más de un punto de vida a la vez a lo que es el héroe, pero tampoco a sus esbirros. O sea, es una auténtica locura. Solo le quitamos un punto de vida por ataque. Da igual que tengas un 20-20 en la mesa, que si le atacas le quitas un punto de vida. Así que llevar cuidado con esto. Por eso vais a ver que el mazo, diré, menuda mierda de mazo, ¿no? Por eso el mazo es así. No necesitamos cosas fuertes. Simplemente algún provocar que otro, que sí que aguante bien, porque los nuestros sí que cuenta la vida. No nos la baja de uno en uno, sino nos la baja entera y eso os hace uno de daño. Y por lo demás, pues os explico las mecánicas. Continúo. Sanación prohibida, porque lleva armas y nos va a bajar bastante la vida. También lleva esbirros bastante fuertes, como son Kraken del Mar. Lleva Tyrion también. Bastante importante ese dato. Lleva dos Vera Platas. Lleva la llave esta de Paladín, que es 2-3. Que, a ver. Sí, está por aquí. Espera, 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 me he confundido. Ah, no, que es salvaje, me parece que es salvaje. Vale, por eso no sale, sí. Era de Gnomos versus Goblin. Bueno, también lleva esa, que es un 2-3 y otorga provocar escudo divino, un esbirro bastante pesado. Así que seguramente necesite sanación. A lo mejor no, a lo mejor sí. Cazamareas, Aletabilis. Si el caso es llenar mesa. Llevamos un montón de cosas que invocan otras cosas. Entonces salimos y en turno 2 llevamos un 2-1 y un 1-1. El caso es bajar la vida deprisa. Si no tenemos un turno 2 en que jugar, pues tiramos de poder de héroe, que es 1-1. Un 1-1 y hace lo mismo que cualquier otro esbirro. Lo único, pues la vida que muere, ¿no? Si jugamos un 7, un 6-8, pues va a aguantar más el tablero. Después, Cazamareas Murlocs, lo mismo, spamear mucho. Además, que también viene muy bien para hacer combos con malabaristas de cuchillos, que van a ser muy importantes a la hora de bajarle la vida, ya que los cuchillos, pues, puntos extra de vida que quitamos, ya los esbirros y demás. Después, también tenemos dos igualdad para tradear las cosas tochas. Para, por ejemplo, Tyrion, ¿cómo lo matamos? Pues, igualdad y lo matamos. Después, la forjadora de armaduras también nos va a dar bastante por saco, porque se va a poner armadura extra que no nos gusta. O sea que podéis gastar una igualdad solo para tradear la forjadora de armaduras y que no se os complique la cosa. Después llevamos mo dos mocos del pantano, va a ser muy útil, vamos a destruirle el arma. Tiene un montón, o sea que lo podéis administrar para, no sé, si queréis la Vera Plata. O si queréis la llave del principio, si os la juega, que es 2-3 y aún le quitáis 2 turnos de duración. Está bastante bien. O para la crematoria, en caso de que no le robéis Tyrion con Sylvanas. Después, ¿qué más tenemos? Administradora de Villa Oscura. Esto, pues ya sabéis. Simplemente que salen con escudo divino. Y además, si hacéis este combo, el de la resistencia a la oscuridad, con los escudos divinos. Eso es una locura, porque así puede, ese esbirro puede atacar dos veces, no va a morir solo de un turno. Araña de despensa, llamamos dos, llenar mesa. Pacificador Aldor, ya os digo, guardarlo para Kraken del Mar, para Tyrion. Son los esbirros que más ataque tienen. Los pacificáis, los dejáis tranquilitos y ganáis la partida sin problema, porque solo os quita después un punto de vida. Caballero Murloc,
Sacar otros Murlocs, ya sabéis, el caso es llenar la mesa. Celador Mogusan. Nos da igual el ataque del provocar, así que con uno nos sobra y además tiene 7 puntos de vida, va a aguantar bastante. Este está bastante bien. Llevamos una consagración solo, pues sé que nos viene bien que todos tienen un punto de vida. Hacemos un área y todo para afuera. Maestra de la secta. Tenemos la mesa llenada, no tenemos carta. Jugamos maestra de la secta y empezamos a tradear con 1-1s. Si tenemos, por ejemplo, la resistencia a la oscuridad, pues cogemos todas las cartas que queramos. Si nos llena la mesa, podemos curarnos también con boticario de la secta. ¿Qué más tenemos por ahí? Resistencia a la oscuridad, con bazo con malabarista, con bazo con administradora, con bazo con maestra de la secta. Tiene una posibilidad de combo bastante amplia en este mazo. Cólera vengativa. Nos viene genial este hechizo contra este jefe, ya que los puntos se hacen individualmente. Son aleatorios, pero nos puede ayudar tanto para eliminar esbirros como para acabar con el héroe enemigo. Sylvanas, para quitarle Tyrion, para quitarle Kraken del Mar, si tiene, porque también tiene el hombre este de las justas, que ahora mismo no sé cómo se llama, cuesta 6 creo, sí, maestro de justas. Tiene este también, entonces si le sale, da la casualidad que toca escudo divino provocar, pues podéis jugar también Sylvanas y quitaros lo de en medio, porque bajarle 6 más el escudo divino, además que tiene provocar, es una molestia increíble. ¿Qué más tenemos por ahí? Trepador de ciénaga, provocar para que no nos baje vida, más que nada para las armas, porque esbirros, no sé, no suele jugar muchos. Imposición de manos, lo llevamos para curarnos y coger cartas. En total, es una baraja que está bastante bien, bastante completa, y no creo que tengamos ninguna dificultad para poder destruir a este jefe, porque lo vamos a destruir directamente. Así que vamos al lío. Bien, ya estamos aquí contra el centinela férreo. Lo que vamos a hacer de momento es descartar el moco del pantano, sí que nos lo podemos quedar para que no nos fastidie mucho, y por lo demás buscar cazamareas y malabarista de cuchillos, que también es bastante importante. Después tener la resistencia a la oscuridad, todas esas cartas. De momento esta mano no es muy buena que digamos, pero bueno. Moco del pantano, nada. Aquí vamos a ir tirando de poder de héroe, ya que un 1-1 hace la misma faena que lo demás. Vale, esto hay que destruirlo cuanto antes. Lo suyo sería gastar una igualdad, pero no tenemos igualdad, así que voy a ir face. Voy a ir face porque es inútil que le vaya pegando. Bueno, ahora ya pues no hay otra opción que ir pegándole, pero vamos, era inútil pegarle. Ya se va a coger el sub 4 puntitos de armadura. Cólera vengativa, pues bueno, voy a poner esto. Y de mientras vamos matando esto, que es lo que nos importa. Coge todos los puntos que puede de armadura. Y vamos a pasar ya a modo... Esto va a ir bastante bien. Voy a meter consagración aquí, porque va a quitar incluso el escudo divino. Lo malo es que, claro, pues va a coger bastante armadura. Y ahora para bajarle toda esa armadura va a ser una locura. Voy a esperar un turno para poder hacer este combo. Y ahora pues voy a jugar ya Sylvanas, ¿por qué no? Segadora de Arcanita, maldita sea. Ah, va face. Bueno, vale, mejor. Ahora después le puedo matar yo esto tranquilamente. 2 y 7 por aquí, vale, sí. Son 5, perfecto. Esto va fuera, le quitamos que faltan 3, pues 3 puntos a cabeza. Y 4 con Sylvanas. Bueno, no va mal la cosa, ahora está todo bastante lleno. Él sigue ahí centradito en ir a cabeza. Mejor para nosotros. Cólera vengativa por aquí. A ver si hay algo de suerte. Sí, vale, por lo menos nos lo hemos quitado de en medio. Todo esto a la cabeza. Y continuamos. Aquí el principal problema es Tyrion.
Y sigue yendo a cabeza. Bueno, menos mal que tenemos imposición para coger cartas, para curarnos y demás. Segadora arcanita. No es hiper importante destruirlo. Yo sería más el arma de tiro, aunque bueno, al paso que va, no sé si le va a dar tiempo. Aunque lo va a jugar. En cuanto lo tenga, lo va a jugar. Y ahí entrarán en juego Sylvanas. Vale. Kraken del mar. Esto también es un pepino importante. Pero creo que me molesta bastante más Tyrion. Esto lo puedo dejar a uno de vida. O sea, uno de vida a un punto de ataque. Y ya no nos molesta tanto. Vale. Lo malo, que lo va a intentar matar. Así que voy a ver si lo puedo matar. Y así no se lleva Sylvanas. Bien, bien, ha salido bastante bien la cosa. Ahora todo lo demás va a face. Y nosotros pues ya nos curaremos después. Tenemos boticario, tenemos la sanación prohibida. Este arma se la podría partir, pero creo que no es muy muy importante. Ahora puedo sacar provocar. Señor de la arena, vale. Sí, pues yo creo que es hora de sacar el provocar ya. Vamos a ver, pongo provocar, sí, claro, no puedo jugar las dos cosas al mismo tiempo. Vale, pongo el provocar. Nos cargamos esto. Y creo que voy a poner, ahora aquí tengo la oportunidad, segundo malabarista. Y ese se lo carga, perfecto. Estupendo. Siguiente turno me voy a curar, por si acaso. Porque no sé si tiene... Sustituye arma. Qué tontería más grande. ¿Va a ganar él? Ah, no, pues mira, he tenido suerte. El caballero Murlo que ha hecho ahí presencia. Vale, pues voy a jugar araña. Nos vamos a curar. Menos mal que no ha tocado escudo divino provocar, porque es que si no hubiese sido una locura. Nos curamos de 14. Y todo esto face. Bien, pues ya le queda poca vida. Tan solo 9, no te curen mucho, por favor. Bueno, no te cures. Vale. No, que creía que llevaba dos opciones de vida, no, pero directamente si no sale suyo más alto, no se cura. Vale. Los dos puntitos de la Vera Plata se nota, ¿eh? Parece que no, pero se nota. Hola, chaval, 1 de 9. Claro que sí. Vamos a destruir arma. Por ejemplo, aquí no hay suficiente para matar todavía. Estamos a... son 5, 6. A 3 puntitos de vida. Pues voy a matar esto. Para llevarme, espero que esto. ¿Qué dices? Bueno, da igual. Tampoco me importa mucho, solo por la vida. Y no es muy importante tampoco. Bueno, se queda bastante apurado de vida. Espero que no se cure en el siguiente turno. Y ya por fin muera. A menudo casta... No. Sylvanas. No. Buah. Que... No. Hay que top de quedar igualdad. Ni de coña, ¿no? Vale, estupendo. Voy a matar esto. Voy a matar esto. Tenemos 5 cabendos más. Vale, a ver dónde van esos disparos. Aquí, muy bien. Muy especializados. Muy bien. Vale, es lo que quería. Esto por allá. Y ya hemos ganado. Menos mal. Bueno, a ver, voy a intentar hacer los honores con estos. Vaya que sí. Toma ya. Final feliz. Ahí va esa espada. Ha sido el malabarista este el encargado de ganar la partida, ¿eh? Muchas gracias, señor malabarista. Y ya está, esto sería. Me ha costado dos intentos solo. O sea que no creo que os cueste mucho, es bastante sencillo. Y en general ya habéis visto lo que hay que hacer. Controlamos la mesa. Los malabaristas ayudan muchísimo. Él va a ir a cabeza la mayoría de veces. Tenemos un provocar tocho para aguantar las cosas, los golpes y demás.
Y con Sylvanas y todo esto nos podemos ir apañando para quitarle los esbirros tan fuertes que tiene, ¿no? Quitarnos los de en medio y con los dos pacificadores al 2 le bajamos el ataque. Y con todo esto pues vamos aguantando. Si os ha gustado el vídeo, deja tu like, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo vídeo.